Estamos aquí con los damos y damas de las fiestas de la Virgen de la Peña de Calatayud. Bueno, en primer lugar, contadme por qué este cambio de formato, que todos los años solamente eran chicas y este año podemos ver aquí cuatro chicos. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Calatayud primero se propuso hacer a las cuatro damas de cada asociación a la que pertenecían y luego posteriormente, por el tema de que el acuerdo de entre partidos políticos en el Ayuntamiento de Calatayud, pues empezaron a debatir en cuál que se dejaba al margen el tema del chico que era el acompañante antiguamente, cuando eso existía en el tema de damas, y se pusieron de acuerdo en un pleno en el cual pues, podía haber la posibilidad, ya que de que todas las damas tenían un acompañante, un novio en este momento, y se dijo pues, que los damos, bueno, los chicos que acompañaban a ellas, que pues sí, que había la posibilidad de que fueran damos también, ya que tenían esa acompañante y no se dejaran tanto al margen a los chicos en los actos de las cuales ellas eran las más importantes, pues se decidió pues, que darle más importancia tanto a los chicos como a las chicas. ¿Y a vosotros, chicos, os costó decidiros para ser damos porque no estaba esta tradición aquí en Calatayud o os gustó la idea desde el principio? Bueno, en un principio, cuando, por ejemplo, yo en mi parte, cuando se usaba una Elena, pues yo pues, estaba contento y feliz de que ya fuera dama. Había alguna broma y eso, en el cual pues, yo decía, que yo voy a ir a acompañarte y eso. En el cual luego, cuando dijeron de que el tema de que había ya damos y también nos teníamos que vestir de traje regional, como es el típico traje de baturro aquí en Aragón, sí que se decidió, ya pues se cambió un poco la broma, entonces ya ella empezó a mí, le hace la broma, el que me tenía que vestir con el cachirulo tal y eso, entonces ya pues cambió un poco más el tema de ser damos, pero bueno, entonces, al fin y al cabo, contento, representas a tu ciudad, a Calatayud, que es dentro de un motivo de la fiesta. Muy bien, muchas gracias Raúl. Y a ver ahora, contadme qué ayudas económicas habéis recibido, si habéis recibido alguna para, bueno, pues para costear todos los trajes, peluquerías, maquillajes, todo lo que os tenéis que gastar para poder ser damos y damas. Pues anteriormente sí que se hacían ayudas económicas, además bueno, eran bastante importantes, pero hoy en día no, ya dijeron que como que tampoco nos exigían que lleváramos tantos trajes, que podíamos, pues si queríamos repetir algún día, que por las noches ya no eran tanto de gala como antes y que tenían que ir más vestidas, con vestidos largos, tenían más cenas, más actos, pero aún así el coste que llevamos todos, por ejemplo todos los chicos que no tenían traje de baturro, se han tenido que comprar, claro, en un chaleco varios, y nosotras pues también bastante el gasto de peluquerías, el gasto de hacer trajes, y que también te hace ilusión ya que representas a tu ciudad, ya que para una vez que eres dama, pues de comprarte pues algún capricho. Y cuéntame, ¿a qué actos tenéis que asistir los damos y las damas de este año? ¿En qué participáis en estas fiestas? Pues vamos a participar en primer lugar la presentación, que es este viernes. Después también saldremos en la cabalgata, acompañadas, bueno, pues con todo lo que viene. Después también por la tarde tendremos, por la noche, bueno, tenemos la cena del pregonero. También participaremos en la inauguración de la feria de muestras. Después tendremos la ofrenda de frutos, que es tradicional que se hace todos los años. Y el día siguiente, bueno, el jueves creo que es cuando es el rosario. El rosario, que por la mañana tenemos la misa y por la tarde el rosario. Y este año también, como en San Roque llovió el día de las vacas, pues este año también tenemos que el sábado, día 10, asistir a las vaquillas que se van a celebrar. Y por último el domingo a los toros. Muy bien, y por último, a ver María, cuéntame si todo esto acaba aquí o de verdad tenéis que asistir a más actos durante el resto del año. No, nosotros en sí somos damas y damos durante un año entero, desde que empiezan ferias hasta que acaban las del siguiente. Y por lo tanto en el Corpus Christi nos han comentado que tendremos que salir y en la bajada de la Virgen de la Peña de la Virgen. Muy bien, pues bueno, muchas gracias chicos.